el mejor restaurante del mundo. He dicho. Extremadamente orgulloso de mis raíces mexicanas. Nuestros sabores son únicos, amigos. Es una verdadera bendición comer de esta manera. Jitomate de la forma tradicional. ¿Por qué? Porque el jitomate crudo no pierde la acidez. Si lo asan o lo tateman, el jitomate pierde la acidez y toma un sabor dulce. Obviamente yo también aso y tatemo mis jitomates para esta salsa y para muchas otras. Pero ya hace tiempo les quería compartir mi procedimiento para que lo intenten en casa y vean la diferencia de sabores. De esta manera, esta salsa también sabe riquísima, amigos. Hasta no probar, no hablar. Esta salsa, amigos, pareciera que estoy comiendo en un rancho en México. Así de bonito sentí haberme comido esta quesadilla. Es que hasta la piel se me pone chinita, es verdaderamente una delicia. Prepárense unas riquísimas quesadillas con esta salsita y eso es todo lo que van a necesitar para iniciar su día con el pie derecho, amigos. Por aquí les dejo mi receta de la semana pasada, amigos, y aquí abajito en la cajita de descripción del video les dejo muchísimas más de mis recetas. Esto ha sido todo por hoy, espero que estén pasando un día maravilloso y hasta la próxima. Y si aún no se han suscrito a mi canal, no se les olvide suscribirse. Por aquí o por aquí o por algún lado encontrarán el botoncito de suscripción.
Así de fácil, es totalmente gratis. Y no se les olvide también activar el botoncito de la campanita para que les lleguen notificaciones de todas mis nuevas recetas hasta la comunidad de su hogar.